Buenas, mis familiares felinas, estamos aquí en Wick, pero no en el Wick, que hay un juego muy parecido que también tiene que ver con velas y que son unos niños y es un poco en plan Finance Afraid de sobrevivir, ¿no? En este caso es muy... como un Little Nightmare parecido. Y lo mejor de todo es que el juego está completo y está gratis en Steam. Os lo voy a dejar abajo en la, pues eso, en la caja de descripción para que podáis ir y podéis comprar el juego gratis. Por ahora está gratis. Igual ya cuando suba yo el vídeo está de pago, no lo sé, pero bueno, yo he aprovechado. Y vamos a ver porque se ve bonito, no es muy largo y voy a hacerlo del tirón. Seguramente que muera mucho porque no sé, está en inglés y no sabré si me cuenta algo. Así que vamos a darle. Me ha puesto un poco los pelos de punta, todo hay que decir. Es como medio terror, sin ser terror. No sé, como... Así que vamos a ver qué tal. Ahora os imagináis que es un virus. Me ha jodido el ordenador. Esa persona está a punto de morirse, ¿eh? Todo hay que decirlo. O sea... está podrida. ¿Ah? ¿Qué voy a decir? ¡Ay! ¡Soy una velita! Me lo imaginaba, pero... ¡mi fueguito tiene ojitos! Se ha muerto el cura, ¿no? Sí, es un cura, claro. Interesante. A ver, aquí se ha muerto alguien. Ah, vale, vale. Si me pongo debajo de las velas... Vale, o sea, yo soy mi propia vida, ¿no? Como que me consumo yo mismo, ¿no? Vale, salta bastante bien, entonces hay que decirlo. ¡Oh! Vale, si me pongo aquí... Vale, o sea... ¡Eh! Veo la cabeza. Sí, igual es un cura, ¿no? ¿Estamos en una iglesia? No sé lo que pone ahí, por desgracia. No sé si hay... Vale, hay un botón de correr, que es este. Pero creo que... sí, he hecho más... Se me cae la vela. ¿Veis las gotitas de vela que hay por ahí? Pues se me caen. Me imagino que al saltar y todo eso haré lo mismo. Vamos a ir corriendo, porque igual me muero. Más velita, ¿eh? Vale, la A para saltar. No sé qué pone ahí. Es que el problema, como está en inglés y yo no sé inglés, es mi problema. Voy a seguir lo que es el rastro de velas. ¿Estamos como en una catedral? ¿Una iglesia? ¿Puede ser? ¿Quizás? ¿Qué es eso? Yo ahora no levantaría. Vaya, hola cura. Me he muerto. Studio Whip presenta... O sea, pues es un empiezo un poco tétrico, ¿no? Espera, puede ser, dejarme que teorice que yo, el cura, el que acaba de morir, pienso que es un cura, ¿no? Pienso que es una iglesia por cómo está todo puesto. Haya invadido el espíritu de... ¡Ay! Me quedo con la cosa esa. Está el... Sí, está aquí. ¿Puede ser de que yo sea la vela ahora mismo? ¿El cura sea la vela? O sea, que no sea... Que por ejemplo, lo que me acaba de atacar no sea un monstruo. Que sea... No sé si puedo volver. Que no sea un monstruo. Que simplemente está en la época de la peste negra y esas cosas, ¿no? Es como esto. A ver. Es que me da un poco de miedo. Creo que está por aquí cerca, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! Vale, vale, vale. Vale, lo pillo. Entonces, no, hay una cosa que no entiendo. Hay una cosa que no entiendo. ¿Ella me escucha o me ve? Porque claro, yo no le veo, yo no veo que tenga ojos. Entonces, si me tapo... Vale, pero no corro. Ok. O sea, o corro o me tapo. Y ando. No puedo hacer todo a la vez. Taparnos. Vale. Joder, macho, me pone los pelos de punta. Mira, 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 mira. Está por ahí, está por ahí. Ha bajado. Va por mí. Vete por mí. No sé si me ve. Vale, voy a morir mucho, pero porque tengo que practicar el cómo va el juego. Vale. Igual tengo que correr aquí, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre, perra, corre! Viene por detrás, ¿no? No la veo y no voy a pararme a verla. A ver, botón. Botón B. Ah. ¡Eh! Manejo un mini yo. Coño. Vale, lo pillo. Lo pillo. Puedo distraer. Oh, el bichito es mono. Puedo distraer a la pava usando minillos. Vale. Espera. ¿Por aquí puedo ir? Sí, por aquí puedo irme. Pero me hago más pequeño, mucho más rápido, ¿no? Si... Vale, es que no sé si por ahí. Es un problema. También me imagino que me podré morir si se me apaga la vela, ¿no? Supongo, digo yo. Vale, voy a morir mucho, pero es hasta que empiece a saber por dónde va el juego. Mira, por ejemplo, me he consumido, ahí me he consumido, con lo cual, pues... Ah, empiezo desde aquí, que... Para. No sé dónde está la pava. No me voy a arriesgar. Claro, ¿veis? Es como un Little Nightmare, prácticamente. Vale, vamos a apagarnos. Es que, claro, si me apago, no veo nada. No sé si encima, aparte... Claro, que tiene gracia, ¿no? Porque... Yo veo gracias a que... la vela está encendida. Porque la vela soy yo, en teoría. Vale, punto guardo. Gracias. Dios. Está aquí, ¿verdad? No sé por qué esos giros de cámara. Está aquí. Es que no veo, ¿sabes? La cámara no está ayudando ahora mismo. Vale. Me intriga. El juego me intriga y me está gustando, ¿eh? O sea, es... Nitterheimer, pues igual. Una chorradilla bastante interesante. Tengo que subir ahí arriba de alguna manera. O me voy a consumir. Vale, vamos a coger... Que me consumo, que me muero. Vale. Tengo que subir ahí arriba, de alguna manera. Ah, vale. ¿No? Que no. Ah, vale, es que ya sé por qué. Vamos a coger. Es que, claro, a ver. Es gratis y es un juego completo. Es normal de que la cámara... La cámara siempre es algo que a todos los programadores les va a joder en un momento a otro. ¿Veis? ¿Veis? Es lo que veis a lo que me refiero. Uy, estaba a punto de consumirme totalmente, macho. Vale, imagino que por aquí. Está muy cuco, tío, el juego. Pues paso. Vale, iba a decir, me he muerto. ¿Va a ser gratis? Vaya, hombre, de verdad. Niño. ¿Va a ser un juego gratis? No veo que haya ningún coleccionable. Al menos no me ha enseñado ningún coleccionable por ningún lado. Wow. Ya la pregunta que tengo es ¿a dónde va a querer llegar el juego? ¿Cuál va a ser la subtrama, ¿no? Porque tenemos que nos ha puesto... Está ahí. Vale. Gianna de... No sé lo que voy a poner. O sea... Nos ha puesto... Vale, me imagino que es lo que pasa. Estos bichos me matarán. Si me tocan algo, pues tiro, ¿no? Es una especie de bichos... Vale, sí. Hostia, me mata. ¿Se reproduce? Tenemos el contexto de que éramos una persona, o al menos a mí me da la sensación de que éramos una persona. Y estoy yendo por mal camino. Corre. Me mata. Bueno, pasa nada. Hay que morir, lógicamente. Que al parecer esa persona ha muerto y, por lo que yo, a mí me da la sensación, el espíritu se ha metido en la velita. Es que no sé cómo... es esto. Ah, por lo que veo, sí. Vale. Puedo atacarles, puedo dejarles como tontos. Vale. El problema es eso, que la perspectiva no ayuda. O sea, no sé a dónde tengo que ir. ¡Oh! Aquí, toma. Es que un mosquito, tío. Entiendo que los mosquitos no van a la luz, ¿eh? Los mosquitos no van a la luz, ¿eh? Perdona que yo te digo. ¡Hola! Venga, ¿cuántos hay aquí, chaval? Me mata. Es normal. ¿Pero habéis visto vosotros cuántos hay? No puedes correr porque te van a tocar. ¡Oh, oh! Ya veo lo que va a pasar aquí. Hay 3 vidas. Hay 3 vidas, chaval. Y me muero. Vaya. Es que, tío, eso no vale. O sea, vosotros lo veis justo. Es que no sé si hay que subir arriba. No sé qué, bueno, no. Voy a poner aquí. Si me tocan, que me tocan aquí. ¿Me ven así? Vale, me ven así. Ya está, muerto. Tío, es que no es muy justo, ¿sabes? Están ahí, tocándome los huevos. Y el bicho ataca de una manera un poco... No puedo... No puedo echar... No puedo echar un escupitajo de estos. ¿Ves? Es que están ahí todos. Ahí le he dado a uno. ¡Ole! Mira cuántos les he dado ahí. Corre. Está aquí, ¿eh? Está aquí. Vete a saber dónde. No sé dónde está. Vale. Está ahí al fondo. ¿Está como poseída? Pues en mi imaginación. Ahora. No me ha visto. Yo creo que tiene la peste, ¿no? O sea, el juego yo creo que representa ese momento de la peste, ¿no? Digo yo, ¿eh? Ahora, corre. Creo. Entonces, claro, el cura, porque eso claramente... Me muero. No llego. Venga. Ha sido muy injusto eso, ¿eh? Hay 2 velas más allá, ¿eh? Así que me tengo que dejar tirar hacia adelante. Entonces, claro, me imagino que lo que intenta conseguir el cura es encender todo. Por eso somos una vela. O sea, el objetivo del cura, ¿no? Digo yo. Si me dan aquí... No es que me joda. Porque aquí no me muevo. Claro, es que le estoy dando todo el rato a correr, ¿sabes? Mira, si me deis aquí, más que mejor. Gracias. Es que no sé. No sé qué intentan picar los mosquitos, chaval. Vale, 2 mosquitos aquí. Y... No. Venga. No llego, tío. Casi no llego. Vale, ahora viene la que la mata. ¡Hostia! ¡Ah! Me he librado, ¿no? Hostia, cuántas velas, ¿no? Pueden sustituirme, chaval. Decidme si el jueguito no es bueno. O sea, no es interesante. Eso que está gratis, tío. O sea, a mí no me toque la polla. Vale, por aquí. No. Qué bonito. ¿Qué ha pasado? ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! Cuidado, cuidado, que me coge igual, todavía. Y la pava que representará la... Igual la esposa o la compañera del cura que estaba infectada con la peste. Ah, mira, que se mueven ahora las cosas. Hostia, que me quemó mucho, Y me contagió. No sé, es que... Da pa creepypasta y todo esto. ¿Qué tan largo será el juego? Es la pregunta del millón. Hostia, qué susto me ha pegado, tío. Vale. Corre porque no he visto nada y me voy a morir. Me muero, no llego. Es que parece que no llegas, tío. Parece que se va a consumir antes de tiempo. Esto es... Vale, esto es vela, sí. Vale, un checkpoint ahí. Está aquí. La habéis visto, ¿no? Ha pasado por lo mío. Es que no sé si me ve. Y yo ahí... Y yo no veo sin luz. Qué bueno, ¿no? Si me pongo ahí. No me ha podido ver, Es que no sé dónde está. ¡No! Me pilla. Hostia, tío, da un poco de cringe, la... Tiene la cabeza como súper estirada, chaval. Venga, que aquí no hay muchas velas, No por nada. Lo bueno es que puedo ver mis velas. No, venga, no me jodas, No, tío, es que te alcanza. ¿Y ahora qué hago ahí, tío? Ah, vale, vale, sí que puede ver. Ve por un ojo, Vale, vale, le brilla un ojo. Vale, ahora tengo un problema. ¿Os imagináis que solo puedes jugar una vez en la vida? Y la voy a joder yo aquí. Es que hay un problema, tío. Te ve, da igual lo que hagas. Si pongo otro, sigue estando ahí. Sí, y me verá. Es que, claro, ¿hay que ir ahí adelante o cuál es el objetivo? Creo que hay para ir para adelante, pero es que no veo el cómo. Vale, me imagino que igual hay que... No, hay que distraerla. Supongo que había que hacer eso, A ver, ¿puedo encender esto? Joder, cuántas velas hay para encender, ¿no? Bingo. Ahí hay alguien muerto, Sí. ¿Y ahora para dónde? Hay que subir a algún lado. No, por aquí. Uy, casi me morí otra vez. El concepto me gusta, ¿eh? El concepto de que encima la vida eres tú, técnicamente. Mierda. Mierda. Mierda, la cagamos. Joder, me he arriesgado como una polla y media. Espera, hay que subir. Vamos a hacer grandes y subimos. ¡Ollas! ¡Pollas! Me pilla, ¿no? No queda otra que correr, ¿eh? Vale, ¿y a dónde? ¿Hacia adelante, quizás? Supongo que habrá que ir hacia adelante, pero no me queda... O sea, no me deja saber. Ah, me he muerto. Vale, o sea que da igual si me pongo la chapeta, ¿no? O sea, da igual si me pongo la esta en la cabeza. Me va a ver igual. Aquí había más, de una vela, ¿eh? No jodan. Me voy a extinguir. Vale, por aquí, no. Una vela, ¿eh? Van escasas, ¿eh? Me da a mí, ¿eh? No sé, habrá que correr hasta ahí al fondo. Vamos a intentarlo. ¡Oh, que estoy vivo! Eso era una catedral, ¿no? Entonces. No sé por qué hay tanta cera tirada en el suelo, tío. Vale. Ahora las ratas. Ahora las ratas van a intentar comerme. Sí, por aquí, ¿eh? Me da que ahora las ratas van a intentar comerme. Ya verás tú. Bueno, mosquitos, ratas. Te vas a comer un huevo y medio. ¡Eh, venga! Que puedes correr, porque no tienes, no hay muchas oportunidades aquí, ¿eh? Voy a hacer una cosita que es... no sé cómo están los gráficos. Voy a ponerlo un poquito a... No, la gráfica no. Esto, no sé lo que es, lo voy a poner a medium y las sombras a medio, ¿vale? Wow. ¿Vale? Para... no sé. Pues igual las sombras... Las sombras que es lo que más come siempre para mí en una gráfica. Además, si no está... Si no está bien optimizado, un juego puede... O sea, tu gráfica puede ser lo mejor... Lo más potente del mundo, pero si no está bien optimizado... Mierda, me pilla. No me cojas a mí. Me he puesto demasiado. Vale. Creo que he ido por el buen camino. Perdona, ¿y tú cómo estás aquí? ¡Ah! Vale, no me jodas. La cámara. Lo que os decía. ¿Veis? En vez de... Nada, me va a pillar por la cámara, tío. Oh, mira, encima se ha grabado ahí. ¿Pero me ha pillado o me voy a morir? ¿Qué ha pasado? Vale. Pero mira, ha grabado ahí, perfecto. Tío, es que la cámara... Tío, ¿qué ha pasado aquí? Estoy lleno de muertos. No sé dónde está ahora, ¿eh? Aquí no debería estar, que esa es otra. ¿Habéis visto cómo la cámara me ha jodido? Porque en vez de dar bien la vuelta, me ha matado. O sea, en vez de tirar para adelante, ha hecho la cámara ¡wup! Y me ha hecho ir para atrás. En vez de para adelante. Tío, mosquitos, ¿no? Que aquí no hay. Ya está. Nada. ¡Uh! ¡Wow, tío! De verdad, pensé que me moría. Que no tengo más velas, ¿eh? Aquí no hay velas. Hostia. Uf, mucha suerte ha sido esa. Mira, una vela, menos mal. Hostia, empieza a ser el final. Tiene que ser el final del juego, ¿eh? Porque esto... No. Mierda. O sea, tiene que ser el final del juego porque sale una vela, ¿eh? Todo el rato. Creo que está aquí, ¿eh? Va a estar aquí en cualquier momento. O me sale por detrás, o me parece verla ahí adelante. No me jodas, tío. No, no, la tengo detrás. La tengo detrás. La tengo... Y he corrido porque he dicho, mira, entre que la tengo detrás y tengo un mosquito, aleluya, va a ir el mosquito. Creo que me deshago más rápido porque como le doy a correr, como que consume más cuerpo, ¿no? Vamos a hacer esto. O sea, no sé quién viviría por aquí en la noche, tío, pero de verdad. O sea... como no haya... Eso voy a decir, como haya cera en el suelo, te consumes, hijo. No, nadie pasa por aquí. ¡Gracias, eh! Ah, ¿esto no lo enciendes? ¿Esto tampoco lo enciendes o cómo va esto? Pues toca ir al centro, ¿eh? Que no caiga nada más del suelo, ¿eh? ¡No! ¡Lo he pasado! Es una cura, sí, sí, sí. O sea, bueno, es una monja esto, ¿eh? Final bueno. Bueno, he llegado, ¿no? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Oye! ¡Oh! Pues ha sido corto. Pero me ha gustado, o sea, el concepto de ser yo una velita pequeña, ¿no? Que me voy consumiendo y que los puntos de guardado, o sea, que no sé si habría permadeath, como se dice, o muerte permanente, en el que si se acaban todas las velas en las que están puestas ahí, deberías de empezar de cero. Hombre, a ver, siendo gratis... Siendo gratis yo haría una cosa, pero sería una putada. Yo haría que si se te acaban todas las vidas, si no consigues pasarte el juego y se te acaban todas las vidas, haría pues... Ya no lo puedes jugar a no ser que lo compres. Y lo pondría a 50 céntimos. 50 céntimos, 20 céntimos, no algo muy caro. Porque no es muy largo el juego, pero la verdad que tiene buenas ideas. Sí, 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 señor. Eso de que si corres te consumes más. Lo que no entiendo es por qué te pones eso en la cabeza. No sé si hace que consumas menos. Yo no he visto que la pava no me viera. Pero sí que tiene algún problema con la cámara. Creo que los mosquitos no pegan mucho, tío. O sea, Yo no he visto que un mosquito se vaya a la vela, la verdad. Normalmente suele preferir ocultarse para picar, pero bueno, es un mosquito. No es igual una rata o algo por el estilo, eso pegaría más, pero un mosquito no sé si pegaba. Y luego la historia, no sé si... Yo digo que era más... Que sí que éramos un cura, la peste negra o algo por el estilo. Y sin más, que morimos, nos reencarnamos en esta velita pequeña y que nuestro objetivo era encender lo que era el monasterio. Pero, pues no sé, o sea, no sé qué puede representar la monja esa, porque a mí me da la sensación de que era una monja, vamos. No sé, me ha gustado. O sea, el ambiente, todo eso. Little Nightmares me gustó también. O sea, juegos como, por ejemplo, Limbo, Inside, no me gustan nada, pero no sé, Little Nightmares tiene un cariño, igual es por la estética. Y tiene una estética muy parecida. A mí me ha gustado, no sé cuánto ha durado el directo. O sea, el directo, claro, el directo, por supuesto. Mira, ha habido un error. Media horita. Pues ha sido como la mejor media horita que he probado. O sea, ha sido nada, sin más. No voy a decir más. Creo que el juego está bien para ser gratuito. O sea, no... Es como media horita si... Si no mueres mucho como yo, aunque bueno, a ver, es normal que mueras. Como está a oscuras, vas corriendo y al final puede haber un problema de cámaras, como ha pasado a mí. Que suerte que tuve un punto de control, porque si no hubiera sido una pesadez. Imagínate que me hubiera pasado dos veces sin haber pillado el punto de control, me hubiera muerto porque solo tenía una vela. No sé, ya digo, si hay muerte permanente, que podría ser, volver a empezar. Bueno, pero podían coger este concepto, este juego, y hacerlo realmente un juego, pues yo que sé, de 3 horas, 2 horas y media, algo así como el Little Nightmares, un concepto más grande, ¿no? Con algún otro jefe, no sé, pues si esto es un monasterio, y no sé exactamente qué representaba la monja, pero si la monja era como, si representa la peste negra, pero que era como un demonio, pues podía haber otro demonio, yo qué sé, un templario endemoniado, cosas por el estilo, algo que intente... impedir que la vela encienda lo que es la luz del monasterio para que entre, yo que sé, pues ya sabéis, el todopoderoso, si es que existe. Así que nada, no me voy a enrollar más. A mí me ha gustado, media horita bastante entretenida, ni pito ni flautas. Nos veremos en el próximo vídeo. Recordad, abajo en la descripción el link por si queréis jugarlo vosotros, que igual lo hacéis sin que os mate. No he visto coleccionables, con lo cual no sé si habrá. ¿Queréis probar a explorar más el mapa? No sé si el agua... No me he fijado que el agua me apagara. Tampoco me he ido a la lluvia, pero bueno. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.